Alrededor de las 10 de la mañana hemos podido observar a vehículos que venían desde el norte, aproximadamente unos 50, entre autos, camionetas y por supuesto los colectivos de gran porte. Detienen la marcha aproximadamente unos 300 a 500 metros antes de llegar al control y observamos que descienden personas, digamos, de diferente sexo, unas 60, que comienzan como una marcha, digamos, ocupando toda la ruta. Y el cántico era referido a que los dejen trabajar o los dejen pasar por el control. Han llegado a hacer contacto con la línea que teníamos con los gendarmes. Se ha iniciado un diálogo, sobre todo orientado para que colaboren con el control. Y a lo largo de unos minutos ya se han perdido, digamos, el control. Ellos han comenzado a arrojar elementos, sobre todo piedras, que han hecho impacto en los policías y en los gendarmes. Y a partir de esa situación han aprovechado los conductores y han pasado todos los vehículos. Las personas que estaban han comenzado a subir en lo que podían, en los estribos de las camionetas o en las cajas. Han quedado 30 personas que han sido identificadas, han sido puestas a disposición de la justicia federal y la justicia ordinaria. Y también a partir de ahí se ha alertado sobre las otras fuerzas que tenemos, los recursos acá en la capital y en la zona este. Esto ha arrojado un procedimiento que en estos momentos lo tiene ya Gendarmería, son dos colectivos, están documentándose lo que tienen en el interior, como también las personas que viajaban y que formaban parte de la cantidad de vehículos que han pasado por el control. Y nosotros allá en la base de del comando radioeléctrico, el 911 ha logrado interceptar a una camioneta Ford EcoSport, que tiene también mercaderías y había dos personas, ¿no?